Ya nos encontramos aquí en Guama, Sajoma, en el colmadito de Chevo, esperando a las personas para que lleguen, para que se unan, para empezar nuestra aventura. Me encuentro con el señor Antonio Ureña, alias Pastel, muy conocido aquí en la comunidad de Guama, que ya tiene su flow para acampar, para irnos para los pericos. A ver, con su colín y todo. Ya nos vamos, ya empezamos. Aquí tenemos el burro con la carga. Pobre burro. Y en la casa de Radamés, desde el punto de partida. Y yo me encuentro llevando al burro. Vamos de camino para los pericos. Otro para llevar funda, ven. Bueno, aquí vamos Javier y yo. Aquí, día a los pericos. Caballo ya está lleno, que no puede más. Párate ya, pues, allá. Aquí, aquí. Parece un árabe cuando va cruzando el desierto. Vamos, vamos, vamos. Mi hermano Oscar. ¿Y qué? Camino los pericos. A ver. Aquí va el refugio, que la marcha es la mitad, porque pesaba mucho. Diadre. Vamos en el camino. ¿Cómo se siente? Bien. Una barranca. Aquí estamos anivelando la carga del burro. Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, nítido. Este lado, a la derecha, arriba, vivía Simeón. A la izquierda, por ahí, Soilo. Soilo de ese lado. Ya esto se ha vuelto todo monte. Vamos de camino con todos estos exploradores. Qué hermosa barranca. Y vamos caminando y explorando. Esta área aquí, ¿a quién pertenece? ¿Cómo fue? Ah, Manuelito. Ah, ok. Alrededor de naturaleza, naturaleza hermosa. Cuatro etapas de 20 años, juventud, llega a 40. Ahí comienza la madurez, llega a 60. Y ahí comienza la vejez. Sí, ahí comienza usted, ahí comienza uno a mirar el poder. Sí. Porque ya 80 no es el mundo que llega. Hierba. Bueno. Qué hermoso esto. Okay. Yo no tengo nada, pero a mí no hay un rico que se me pueda parar adelante y decirme qué ha hecho más en la vida que yo. He sufrido, he bailado, he bebido, he comido, he dormido en buenos hoteles, he dormido en la tierra. O sea que a mí no me puede llevar nadie en cuanto a la vida. Entonces, a nivel de eso también, como pobre, he hecho muchos bienes también que no se pueden decir, pero... Que Dios lo sabe. Sí, pero Dios lo sabe. Sí, sí. Están en el libro de la vida. Y bueno, entonces, a veces son errores, porque hay quien tenga dinero, pero nadie lo conoce. Y ¿quién es fulano de tal por ahí? No, nadie sabe, pero... Por ejemplo, yo en Santiago, cojo desde la joya, desde los pedajes ya, que todo eso, y subo hasta el Jón. Y casi me conocen hasta los gastos. Sí. Y hasta los gatos y los perros yo creo que me conocen por ahí. Y por eso es que yo digo, una vez me dio un amigo un cigarrillo y enseguida yo su sabor le probé. Me dijeron que se llamaba Casino.
Y enseguida con casi no me quedé. Y otro cigarrillo. Hay hombre que va. Yo fumo casino. O no fumo nada. Cuando voy a pulpería o paletera, yo le digo, deme casino, señor. No me dé un cigarrillo cualquiera. Que casino es el que me da más. Y otro cigarrillo, hay hombre que va, yo fumo casino, o no fumo nada, yo quisiera hacer el peine, que peina pelo pulido, quisiera ser tu marido, y la suerte no me ayuda, quisiera tener segura, aunque fuera la palabra, que digo de esta manera, gozando de tu hermosura, los jovencitos de ahora, ellos buscan lo de bestia, andan por la orilla y río, hay golpe de la paleta, anda por la orilla y río, hay golpe de la paleta, ¡vamos allá! Tiene que tener muchos años, mira el tronco, ¿sabes? ¡Ay, santo Dios! Baja bastante, no, mira el tronco. Hay que curar la cosa y curarlo. Muchos amanes, viejo. Vamos camino, y miren qué barranca más bella. Ten cuidado, hombre. Y se han caído pedazos hace poco, ve, porque está fresco. Mira eso, mira, tiene como cosas así. No había pomo. Sí, ya de aquí para pomo. Empezamos encontrando agua ya. Qué lindo. Estamos llegando aquí, qué hermoso. Ajá, allá arriba en el llano. Y aquí arriba vivía nosotros. Allá arriba. ¿Y cómo ganaban ustedes bien? Sí, tenía su entrada por ahí. Tú sabes que ya después tú no se va, se va cerrando. Ok. Ustedes nada más salían los domingos. Bueno, tenían que ir a estudiar. Teníamos que ir diario. No, que los de los palos no quedamos más cerca. Ah, ok. Mira que. Eso lo sembró papi, esas matas de más cerca. ¿Y dónde era que vivía? ¿Dónde era que vivía usted? ¿A dónde estaba Patele cantando allí? Ah. Por ahí era que subían. Okay. Lo que pasa es que ese era un café antes. Mira, la casa de mi casa quedaba ahí arriba. La gente que vivía más lejos. Esa mata mango era de mi casa, nos tocaba nosotros. Ok. Porque arriba hay llama, ¿eh? Sí, arriba hay llama. Sí, sí. No te gustaría volver otra vez, estoy en el casito. Ay, yo bajo a cada rato, mi amor, por acá. Mira, nosotros por aquí, mira, por ahí vivía Pascual. Por ahí sube uno de una vez a Loma de los Palos. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Por eso que el camino se mantiene. Mira el camino, vaya. Por ahí. Ahí salió uno a los melopalos. A los melopalos. Oh, 5 minutos subiendo solamente. Y usted sube ya lo llano. Oh, esa mata que está ahí encima tuya. Ajá. En ese pozo de ahí. En ese pozo de ahí bebían agua. Oh. Si no mal entendí que hacían pozos aquí. ¿Dónde hay agua? Oh, qué bueno. ¿Qué es lo que produce eso?
Debe ser una jaiba, primo, que sube esa agua. Esa sí, agua. Sí. La burbujita de agua. Tierra, usted ve tierra que ha subido, son jaibas. Que sube una burbujita de agua. ¿Verdad? ¿Quién mete la mano y saca la jaiba? Pasó un locrio jaiba. Ay, sí. Pero es chiquito. Sí. Allí abajo una piedra, ¿verdad? El burro bebiendo agua. Ese burro es fotogénico. ¿Quién vivía por aquí? Por esta entrada. Ahí está la marca del camino. Bulón. Bulón vivía por ahí. Del nombre sí me acuerdo. Ellos eran tantos nombres. Bulón. Yo creo que en los metoros había otro. Qué barranco. Cuando está tranquilo. Ni que abejas hay. Aquí hay abejas. Oh, Dios mío. Wow, qué panal de avispa. Grande. Llegamos a los pericos. No hemos visto el primero. Qué hermoso. Se ve esto. Wow, qué alto. Wow, qué bello. Qué bello. Y está corriendo agua. Wow. Llegamos, ¿cómo se sienten? Bien. Por fin. ¿Cuántas libras rebajaste ya? Rebajé 80 libras en esos puertos que tenía puesto en la espalda. Agua cristalina, agua de las peñas. Enseña cómo era. La naturaleza es algo especial, vean. Vean los jarros, dime, vean. ¿Quién necesita eso? Estamos aquí cogiendo agua. Aquí estamos armando la casa de campaña. Allá está armado, como quien dice. Y allá tenemos a la amiga, ya que ya tiene su casa hecha de saco. Estamos en los pericos, miren cómo se mantienen ahí todos esos panales de abeja. Bien alto ahí. Pero todavía se mantienen aquí. Y el agua cayendo. ¡Qué belleza! Toda esa pared goteando agua. Ya se está oscureciendo, ya tenemos nuestras casas de campaña listas. ¿Qué fue?
Allá tenemos domino. Un juego aquí de voleibol. Y barajo. La fogata ya está lista. Y estamos haciendo los preparativos para el este de jengibre. Patel es patrocinador.
Papá, tiene que meter rima ahí. Me han olvidado casi la mayoría. Ya yo le llego nomás como 3 o 4 y ahí. Sí. Pero yo apenas uno y con trabajo. Uno y con trabajo. Había una vez que se casaba un muchacho. Aquellos años de antes. Lo cuento. Y se casaba ese muchacho de antes y era una época que nadie tenía pantaloncillo. El único que tenía pantaloncillo era el alcalde. Bueno, y entonces decidieron irle a coger los pantaloncillos prestados a la calle para casar al muchacho. Sí, carajo, cuando... Manda a un muchachito y dice, alcalde, que si usted le puede prestar los pantaloncillos para que se casa. Dice, así como no. Dice, va y le da los pantaloncillos al muchacho. Y el muchacho va y se los lleva allá a la casa. Entonces, cuando se lo están poniendo al novio, el novio no sabe cómo es que se ponen los pantalones. Sí, que no sabía. Nunca he puesto pantalones. Cuando están luchando ahí, pues, ¿no? ¿Cómo es que van? Y que dice, anda, ve, muchachito, otra vez, pregúntale a la calle que cómo es que se ponen los pantaloncillos. No sabía. Y cuando va desde lejos, le voce el muchachito a la calle, ¡ay, calle! Dice, ¿qué pasó? Dice que cómo es que se ponen los pantaloncillos. Y le dice el alcalde, ah, dile que con el lado cagado para atrás. Anda, ya. Mende en Nueva York. Ese fue cuando vino lo primero. Y bajaba siempre en Yusebio. Y ahí tenía una burriquita allá de laguito que le pasaba la mano. Y la tenía acostumbrada. Bueno. Entonces Raúl, chismado, y no era un burro. Le han cambiado la burra. Y le han puesto un burro mañoso, un sabio. Y va a pasarle la mano y uno la acabó. Y acabó con el men. Ay, Jesús. Bueno, al otro día viene el men a comprar un brugal en Eusebio. Dice Eusebio, men, ¿y qué fue lo que te pasó? Y que, una peleita que tuve anoche con el cuñado. Una vez había dos compadres y entonces había uno que le gustaba la burra y el otro, hasta que fue el otro que no le gustaba y lo encontró enganchado con la burra. Le gustaba montar burra. Y lo encontró enganchado con la burra. Y dice, oye, compadre, ¿qué usted hace aquí? Y dice, aquí, compadre, defendiéndome. Dice, pero el compadre dice, ay, compadre, no haga eso. Y ahí jaló por un puñal que cagaba. Y le dice, compadre, y le pega el puñal en el pecho. Y le dice, compadre, venga usted también. Y no, compadre, porque yo nunca he hecho eso. Y usted sabe que no, yo no puedo, porque yo nunca he hecho eso. Cuando dice, compadre, venga usted y lo está arrancando con el puñal. Cuando, ya lo último, el compadre tuvo que ir y comenzó tac, con la burra. Y ya cuando estaba cogiendo su gustico, le dice, ay, compadre, déjeme la lengua a usted que yo no la canto. Ahí está la correa para maniarle con la vaca. La vaca tiraba mucho y se fue por el lado atrás. Y está Ramón, le han caído los pantalones y los pantaloncillos y con su vaca, pues no dejarle, porque era mañana ahí. Y viene Dios y adiós Ramón, ¿y qué te está haciendo? Sí. Dice Ramón, yo no puedo decir otra cosa. El otro. Recuerden que son buenos cuentecitos los mismos veces. Muchachos, sí. Sí, pues son cuentos. Él sabe más. Una vez se casaron tres mujeres juntas. Pero había una que era una infelicita y entonces las otras se casaron juntas ahí y después la quedó que tenían dinero, esas cosas, se querían burlar de la infelicita y se juntaron y comienza una y le dice, oye, a mí sí me fue bien en el matrimonio porque yo, el marido mío,
alquiló un avión y eso nada más era vuela y vuela y vuela. Sí, le dice la otra, Enriquita también, oye, a mí me fue bien también porque el Mario mío alquiló un barco y nos fuimos en un crucero, en un barco, y eso nada más era navega, navega, navega. Y la infelicita la está mirando y le dice, ah, sí, dice, no, hombre. Pues a mí me fue mejor que a ustedes porque el marido mío compró una cama y eso no me era ñe. Y es de los tigres, bueno, dejando los tiempos para tel. Sí, sí. Él iba, se levantaba a cagar toda la noche y quisieron los tigres que se echara la letrina al hombro que estaba ahí. Y la mudan allí adelante. Okay. Y va por los coños huyendo. ¡Pum! Que está en el hoyo. Es que es el primer hoyo. Bueno, este. Una pedra a la cántara ya. Había. ¡Ah, con otro cuento! ¡Este es como la cama! ¡Hay otro! ¡Hay una! Nada más me cuiden este señor, que está medio malito. Después que cantemos las opciones, de bruja y de muerto. Había un marido y una mujer ahí que ya el hombre no le hacía caso a la mujer porque ya se le había puesto muy ancho. Ya la mujer estaba muy ancha y el marido no le hacía caso. Entonces, sucede que la mujer, para resolver que el marido no la dejara, fue a buscar unos remedios de un curandero. Y el curandero, cuando ella fue, dice así, como no, y le preparó, pero sabe que los curanderos usan las botellas que encuentran, las limpian. Y encontró una botella de Brugal y le echó los remedios en una botella de Brugal. Pero el hombre era un bebedor que le gustaba día y noche. Y la mujer viene con su remedio y lo pone en una mesa. Ahí, y cosas. Cuando ha llegado después el hombre. Y llega y ve esa botella de Brugal en la mesa. Y dice, cortando a la mujer y metió pu, 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 y se bebió los remedios. Cuando después viene la mujer y dice, pero bueno, ¿y dónde están los remedios que yo puse aquí? Le dice, salió huyendo media, porque amaneció lloviendo y salió huyendo y vino un gallo, pa' y la taja y la pesa. Bueno, parió la gata con los 3 meses. Y después subió a los gaticos a cucar y ratones. Arriba y caballete. ¡Vamos, vamos! ¡Qué quiere miau! ¡Qué quiere miau! Un guardia amigo mío se llegó una policía allá, una mujer policía, y bueno, se enamoró el guardia de la mujer y carajo, un día le dice, óigame, yo quisiera salir con usted porque usted me gusta. Le dice la mujer, no, pues yo salgo con usted pero con un compromiso. Dice, ¿cuál es el compromiso? Dice, sí me lo mando. Y dice, adiós, carajo, pero es que no hace eso, no está en nada, porque entonces eso no. Niño, tapen los oídos. Sí, cuando le dice, sí, pues está bien, entonces, y pusieron el día y esa cosa, la otra.
Cuando se fueron a un hotelito viejo, cuando llegaron que la mujer se acostó y cosas, igual ella fue volado de una vez para abajo. Y pero tan pronto bajó como tan pronto subió. Y le dice a la mujer, ¿y ahora qué pasa? Dice, no mami, el que te lleve. Dice, sí, pero tú y yo no tratamos para huele, ¿no? Te dio unas alturas Toño Jablita, que Toño Jablita hablaba fino y hablaba coño. Y se fue en una letrina en un hoyo hondo y le tiran un lazo. Y no me da que me saque. Me saque. Dice, coño, pero son dos, no vamos a poder subir. Ay, Dios. ¿Quién era Toño Jablita? ¿Cómo era Toño Jablita? Jablita. Entonces, había una vez vamos a una fritura por allá por Altamira y estábamos ahí comprando la fritura que dame orejita, que dame hocico, peco, que dame esto. Pero hay un perro parado y está en fila ahí. Cuando llega, le dice, el de la fritura, ¿y tú qué quieres? Dice, a mí me da guineíto y me da labio de cerdo. Y me da orejita y me da labio de cerdo. Dice, dice, dale los cinco de puerco, carajo. ¿Quién ha visto un puerco con labio? ¿Qué le pichó el culo? Lo hago. Dele usted. Bueno. Vino un haitiano a transportar un mulo para llevarlo para Haití. Y lo pone a beber en un arroyito que pasó. Y el mulo bebe. Y cuando dio panza de agua, se tacó y empezó a miar. Y, ay, maldito, me engañó dominicano, me vendió mulo pichado. Después. Hay otro pájaro que está, en una fritura ahí, hay un guaya sentado, hay otro aquí, bueno. En la era, cuando dice, hay pájaro, ¿tú qué quieres? Dice, yo quiero guineíto, quiero un hociquito, que quiero un rabito, que quiero, qué sé yo, que un cafecito, bueno, todo era conmigo. Y hace guaya así lo bueno. Y saca la pistola y le dice, si puede hablar una palabra conito, te voy a meter un tirito. Y dice el pájaro, ay, ya se me quitó el apetito. Y porque el güey me dice apetito, se le va el tirito. La canción de la justicia. Vamos. Yo sabía poco, yo decía. Pero ese palo que está aquí tiene justicia. Ese palo que está aquí tiene justicia. Yo vi una justicia dormida y enseguida la maté. Y cuando se despertó, estaba hecha un fricasé. Y ese palo que está aquí tiene jutía. Ese palo que está aquí tiene jutía. La jutía con cuatro dientes parece que no hace daño. Pero al que logra morder, pasa gritando 100 años. Y ese palo que está aquí tiene jutía. Ese palo que está aquí tiene jutía. Yo no digo, sí, como la jutía. Porque tiene cuatro dientes y después dice la gente, primo come bobería. Ese palo que está aquí tiene justicia. Ese palo que está aquí tiene justicia. Bueno, entonces, ustedes, no sé si ustedes se recuerdan, Javier se debe recordar. Javier.
cuando hicimos esa presentación. Javier, ¿cómo estás, Javier? Javier, a ti que te están preguntando. Javier, te están preguntando, a ti. Pregúntale a Javier. ¿Te acuerdas de la presentación de la justicia? Claro, sí. Así, Javier, se estaba ahí, tenía 7 años. Fue con nosotros. Yo participé de esa cosa. Ahí va, Lorea, ahí debajo de los blumen. Ahí va, Lorea, un cachimbito de barro. Ahí va, Lorea, que siempre se le resume. Ay, Valoria, Rota, sí, no, espérate, yo cogí mucho paquete. Yo no lo sé. Una vieja se comió. Ahí va, Valoria, 30 cajas de sardina. Ahí va, Valoria, y la noche la pasó. Ahí va, Valoria, Le dejé lo de José ahí mismo. Ahí va, Valoria, el padre que confesó. Ahí va, Valoria, a Estelita la caliente. Ahí va, Valoria, Dice. Sí que lo cuento. Ahí, pero... Pues una vez dio Dios y un prende en el matrimonio del hijo de Victorino. Y dejó el burro más grave y le dijo, Y Dios, cuando salió para el sanitario, vio el burro más grave y le preguntó, amigo, ¿qué usted hace ahí? Y Burro le sacudió las orejas y dijo, ¡oh, maldito, está pendejo! ¡Vete para acá! Y Burro mató las orejas para la vuelta. Que aquí se ha bailado, se ha bebido y se ha hecho de todo. ¿Eh? Y usted ahí de pendejo. ¡Ey, rápido que ha visto ni un bailado, que lo bebieron todo! ¡Eso viejo de antes! El viejo solo me sonó y era de la loma. Ese... tenía unos cuantos ahí porque él caminaba al pasito. Sí, pero cuando había que dar un brinco, había que allá. Bueno, y en las matas había un sargento que era muy bellaco. Y le gustaba darle para acosar a los hombres. Y se encuentra por la vera de Natalia con dale solo para las matas. Como una mecedora. A través de eso, el sargento lo alcanza y va medio bebido el sargento y le dice, oye viejo, espérese ahí, y lo hacemos. ¿Usted cree que se me quedó en la casa? Dice, usted está preso, viejo. Dice, estamos. Sí, porque iban los dos solos ahí. Y le dice, pues estamos. Bueno, carajo. Y comenzó el sargento a joderlo, llevarle solo paso entre paso. Dice, viejo, camine, carajo, pero usted no tiene otro paso. Dice, sí, pero una coitica. Pero en una meta el sargento rían y le da un empujón con el estribo, llevarle solo. Cuando llevarle solo se ha hecho de que se cayó, porque ahí iba el pasito, pero era mirando de donde había una piedra. Sí. Cuando lo empuja el sargento, cayó y vale solo allá, entre la cuneta. Y ahí mismo agarró una búcara que ya lo había visto y se volteó para atrás. ¡Tum! Y le dio esa pedra. Que ahí guayó el sargento. Se fue para las matas, ahí está, y vale solo, lo han llevado allá, pero lo titulaban de loco y era de buena familia. Y lo bisonó, yo te sabía. Y entonces, cuando llegan a las matas ahí, comienzan a preguntarle a Vale Sol. Vale Sol, ¿y qué fue lo que usted le hizo a esa gente? Yo no le hice nada porque me empujó y yo me caí. Y yo lo vi que se desmontó de la mula, pero yo creía que era sueño. Pero ya... Y tuvieron que despacharlo después, porque esa gente era un fresco, era así. Y así había mucha historia de los viejos de antes, porque... Ya te dio calor, aparte. Sí, ya estoy calientito de reírme. Entonces, por ejemplo, por Jurabo, Santiago.
Ahí habían unos hombres, especialmente los Hernández. Eran hombres grandes, blancos. ¿Familia de gente? Ajá, blancos, hombres grandes. Y tenían caballos. Y tenían caballos ahí, ya usted sabe, el caballo de paz. Entonces salían por la calle y se encontraban con viejitos. Un viejito le paraba y le decían, viejo, ¿usted conoce al general Trujillo? Dije, no, señor. Dice, pues mire, yo soy el general Trujillo. Bueno. Esos viejitos se iban y hacían la historia que se habían encontrado con el general Trujillo. Y eran esos rubios de Gurabo ahí. Que no, le sí. Y así hay muchas historias en la vida que son reales a la vez. Claro. Sí. Entonces. Ya, va a esta hora de la mañana. A las 2:00 de la mañana. Y la Kerily. ¡Ay, de gracia! ¡Ey! ¡Los Pericos City! ¡El Pipo, coño! ¡Los Motocross! ¡Ey, ey! ¡El Chino! ¡El Cosa! ¡El Chai! ¡Come ya acá! ¡Y el otro chinito! A las 3 de la mañana en Los Pericos Guama City. Para el grupo de Guama City. ¡Aleluya! ¡Ave Marías! ¡Esto es historia! Llévalo los motores, ay, 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 los motores aquí en Los Pericos, miren. Una cosa terrible. No, 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 no. Y tú viniste en ello. Mira, son las 3:30 de la mañana. Andamos aquí buscando jaiba. Pero la gente se me devolvieron, no quieren buscar nada. Que está transmitiendo a esta hora. Mira, son los buscadores de jaiba. Yo andaba buscando jaiba. Aquí hay de todo. Pero se me devolvieron esta gente, mira. Oye, ¿y está aquí hablando con alguien? Claro. Estaba buscando allí. Yo quería bajar hasta la angostura y no quisieron. Bolívar se me cansó. Bolívar fue la malo. Pero nada, las 5 de la mañana, la gente no se levanta, está lloviendo. Los que se acostaron, mira, los que se acostaron, pues nosotros no nos acostamos. Ahora vamos a dar un punto toda la casa de campaña. Ahí está Pastel. ¿Y qué es eso? ¿Y quién está ahí? ¿En serio? El doctor, el doctor. ¿Y allá abajo quién? Ahí viene. Es la selección. ¿Y quién es que está allá abajo? ¿Y quién es que está allá abajo? Ahí Bolívar. No, Bolívar está en la casa de campo. Ah, es sí, la selección, sí. Eh. Dios, sí. ¿Y ese es el doctor? Sí. ¿Y este aquí quién es? Pastel. Pastel. Oye. Entonces está en Bolívar y More. Aquí no se sabe quién DH está ahí adentro. Y ve, ahí un grupo. Ahí hay uno que se murió. Aquí hay dos. Nadie sabe. ¿Y qué es lo que buscan? Hay quien sabe. A ver. Ahora hay que ponerle en el guama. Mira. La prendió. ¿Y quién la prendió? Ya amaneció. ¿Son qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, yo estoy viendo el cielo azul ya. Significa que ya amaneció. ¿Eh? 5:50. Ah, son las 5:50 de la mañana. Eso ahí viene de para acá. Ya ahí apareció. ¿Eso de dónde viene? De para acá abajo. Ay, no, eso no se ve para allá. Aquí eso se ve aquí, ve en este cuadro. Mira, ahora se ve
More. Mira, 5 pesos. Mira, es verdad. Pues eso es dinero. Bueno. 5 pesos y 1 millón no son. Aquí, doctor, ¿qué es esto, doctor? Que hay mucha gente que no sabe lo que es. Un colador preparado. ¿Y cómo funciona, doctor? Para colar el café. Explíquele, ¿cómo funciona? No, eso es lo que hacemos, que mezclamos el café con el agua y lo vaciamos. Ajá, entonces ahí. El café se echa ahí, se en echa polvo. Y se va echando agua hasta que. Ahí se lo pone uno. Dele la vuelta, dele la vuelta, como hacía Vitalina, como hacía Vitalina. Dele la vuelta, como hacía Vitalina. Ah, pues sí, mi Vitalina le echaba hasta que se saliera la zurrapa. Esa era la cafetera de antes. Sí, sí. Ah, pues está muy bueno, muy bueno. Aquí está el agua para él. Están los muchachones aquí. Ramón Abreu, Ramón Ureña, alias Pasteles. Y los dos bolivitas están por ahí. Uno aquí, vean el otro allá, vean. Tira. Vamos a ver ahora la belleza de este lugar. Está en las alturas. ¡Wow! Dios mío. Es filtro de agua, no para. Ese para dormir acompañado, ¿esa está bien para usted? No está muy cubierta, no. Aquí tiene el filtro de agua, un depósito de agua. Un depósito de agua que no termina nunca. Agua filtrada. Una belleza, ¿eh? ¿Cómo da demasiado? No estamos cómodos. Coño de parado. Miren cómo cae el agua ahí, cómo gotea. Esa es una de las tinas. Sí, a ella le gustan esas cosas. Sí, sí. Aquí tenemos otra tinita. Un agua pura que o sea, mejor que cualquier. De grande altura sale filtrada. Exacto. Y la estamos tomando, especialmente yo he tomado de ella. Y bueno, y para cocinar es un agua perfecta. De las colmenas de abeja. Aquí, bueno, pues hemos tenido una felicidad de noche, por lo menos. Sí, vino una buena cantidad de personas. Sí, muchas personas también, muchas. Sí. Este es el fogón. Así es. Aquí estamos preparando ya el chocolate que nos vamos a beber ahora, después de haber amanecido. Aquí la caga está de Dios, me llegan todos y se dimen todos. Tuvieron mucho que no dormimos bien por el colchón, pero. El colchón estaba duro. Lo que tenés que hacer era recoger una buena cantidad de hojas. O seca, es verdad. Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos,
y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.